muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarla como siempre. Vámonos rápidamente al informe del clima en estos momentos en Ciudad Juárez. Nuestro cielo totalmente despejado. Ya llegamos a una temperatura de 24 grados centígrados. El viento bastante tranquilo, únicamente en 3 kilómetros por hora. En estos momentos ya estamos alcanzando nuestra temperatura máxima de 24 grados centígrados. A partir de estos momentos, nuestra temperatura comienza a descender hasta llegar a los 13 grados centígrados ya por la noche principalmente. El viento para el día de hoy se mantendrá de ligero a moderado, alcanzando una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora para el día de hoy. Ya para el día de mañana continuamos con vientos bastante fuertes de 30 a 50 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales alcanzando velocidades de hasta 65 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura, el día de mañana se mantiene agradable en 30 grados centígrados como máxima, 11 grados centígrados como mínima ya por la noche, pero ya para este viernes arrancamos el fin de semana con temperaturas bastante bajas para que usted lo tome en cuenta. Máxima de 17 grados centígrados, mínima de 5 grados centígrados. Un viento de ligero moderado de 15 a 30 kilómetros por hora. Vientos, como ya le mencionaba, de ligeros a moderados, pero serán vientos con aire frío para que usted lo tome muy en cuenta. Las temperaturas estarán bastante frescas para este próximo viernes y también para el sábado, alcanzando una temperatura máxima de 20 grados centígrados, una mínima de 8. Y el viento un poquito más tranquilo para este sábado, alcanzando una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora. Así que considere, por favor, estas condiciones climatológicas. Se esperan vientos fuertes para los próximos días y viernes y sábado temperaturas bastante bajas. Ya para nuestra ciudad vecina, El Paso, Texas, las condiciones continuarán bastante similares. En estos momentos 75 grados Fahrenheit, el viento muy tranquilo, únicamente en 2 millas por hora. Durante el día de hoy alcanzaremos una temperatura máxima en El Paso, Texas, de 77 grados Fahrenheit y una mínima de 55. El viento, pues como ya le mencionaba, continuará bastante ligero para el día de hoy, alcanzando una velocidad máxima de 15 millas por hora. Por el momento, ya para el día de mañana, al igual que en Ciudad Juárez, aumenta la velocidad del viento de 20 a 30 millas por hora, con ráfagas ocasionales alcanzando hasta las 40 millas por hora. En cuanto a la temperatura, se mantiene agradable, oscilando entre 87, 85 grados Fahrenheit como máxima, 51 grados Fahrenheit como mínima. Ya para este viernes, al igual que en Ciudad Juárez, desciende la temperatura hasta alcanzar una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit, mínima descendemos hasta 41 grados Fahrenheit. Para este sábado continuamos con condiciones bastante frescas, aunque aumenta un poquito la temperatura en comparación del viernes, 68 grados Fahrenheit como máxima, 46 grados Fahrenheit como mínima. En cuanto al viento, disminuye todavía más la velocidad del viento, alcanzando ráfagas de solamente 10 millas por hora. Así que ya lo sabe, considere por favor estas condiciones climatológicas, tanto en El Paso, Texas, como en Ciudad Juárez. Estará bastante frío este fin de semana, desciende la temperatura, esto debido al frente frío número 6, que viene acompañado de una masa de aire frío, así que de verdad tome muy en cuenta estas condiciones climatológicas, agregue un cobertor más a su cama para que no lo tome desprevenido por la madrugada, o si va a salir, pues también lleve con usted alguna chamarra. Hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención. Antes de despedirme, déjeme recordarle, Del Río ya es parte de tu familia, porque celebra 80 años de estar en tu camino y de festejar cada momento a tu lado, acompañándote con los productos indispensables del día a día. Porque la vida se celebra siempre, estamos listos para el hoy y para el mañana. Muchísimas gracias por su atención, mi nombre es Tania Estrada, no se mueva de donde está, los invito a que continúen muy bien informados.